no atrajo a las multitudes que se dieron cita a ver la presentación de la pelea entre Manny Pacquiao con Juan Manuel Márquez. Pero eso no importa, al menos por ahora, al campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo, Saúl Álvarez, quien prometió no fallarle a los aficionados que creen en él de cara a su combate ante Shane Mosley. Álvarez y su retador estadounidense se vieron las caras por primera vez en el Monumento a los Niños Héroes, antes de su combate programado para el 5 de mayo en Las Vegas. Para mí es un honor pelear con Mosley, él es uno de los peleadores que yo veía cuando iba empezando para aprenderle cosas, y él ahora pelear con él para mí es un sueño, ¿no? Y más es un sueño vencerlo. Me siento muy orgulloso, muy contento de estar en esta función con este peleador. Y créanme que no les voy a fallar. A toda mi gente que siempre está apoyándome, nunca les voy a fallar y voy a entrenar al máximo para darle lo que esperan. Es un peleador que se cuida, es mucho mejor que muchos que están jóvenes, que estamos jóvenes. Es un peleador que toda su carrera se ha sabido cuidar. Y la verdad que va a ser una gran pelea. Yo me voy a preparar muy bien, como siempre, y mostrarle al mundo, a todo México, a toda la gente que siempre está apoyándome, de qué está hecho el Canelo. Mosley tiene foja de 46 victorias, 39 de ellas por nocaut, con 7 derrotas y un empate. Lo peor es que no ha ganado un combate desde el 24 de enero de 2009, cuando superó a Antonio Margarito. Going to definitely be in great shape. We're ready to go. I know Canelo's going to be in great shape. And it's going to be a great fight. Yeah, I mean, you'll definitely see the one that fought Margarito. It will not be the one that fought Mayweather or Manny Pacquiao. Con imágenes de Víctor Figueroa e información de Carlos Alberto Rodríguez Manzanero, El Universal.